Seguimos en nuestro recorrido por Honduras. Acá estamos en San Pedro Sula, en el restaurante La Ola Betos. Acompáñennos a disfrutar acá. Esto es World Experience. Hola Betos de San Pedro Sula, un lugar muy lindo como pueden ver, muy grande, diferente variedad de platos para comer. Y me encuentro con Carlos Carranza, que es el gerente del lugar, que nos va a contar un poco acerca de los platos, de la decoración. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien y esperando que les haya gustado el lugar, que hayan disfrutado de los platillos que degustaron y pues que todo lo hayan pasado de la mejor manera. Muchas gracias, los platos muy ricos. Lo que sí te quería preguntar, si nos querés contar cuáles son los platos que más se piden en este lugar. Los platos que más la gente, pues, son los ceviches, la superola, el guachimí de pescado, que ustedes lo probaron, el ceviche de salmón, los combinados, los cócteles mixtos, y en comida caliente, pues, la nueva ola, la paella, que también ustedes la probaron, sopón caribeño, y así varios platos. Nosotros probamos y la verdad que riquísimos. Yo comí paella, que estaba muy rica, grande, completa. ¿Hay postres también para comer? Tenemos el postre que es de la casa, que es el postre de chocolate y el flan de coco, algo delicioso que es totalmente de la casa, postre de flan de coco. Ah, hecho acá en la casa, muy bueno. Veo que el restaurante es muy grande, que tiene una zona muy linda acá en el patio, muy grande adentro también, está muy bien decorado. ¿Puede describirme las áreas que tiene el restaurante? El restaurante está compuesto por 6 áreas. Tenemos el salón 1, que está al fondo, pegado a los baños de los caballeros. Tenemos un salón privado para conferencias, para gente ejecutiva que viene a estar totalmente tranquilo. Tenemos 2 salones más, el salón 2, también que para 25 personas. El bar, que está en el centro del restaurante. El salón 3, que está ya entrando a la champa, la palapa, y la palapa, que es el área, pues, que más le gusta a la gente. ¿El lugar está abierto todos los días? Todos los días del año, los 365 días del año. Muy bien, está bueno para que lo agenden las personas que viven acá en San Pedro Sula y los que nos están viendo en los diferentes países, así vienen a visitar este lugar que es muy rico y muy lindo y la atención muy buena. ¿Dónde está ubicado? El restaurante está ubicado en el barrio Río de Piedras, 1.5 cuadras arriba del Hotel Hilton Princess, contigua Panadería Los Andes, en la 18 y 19 Avenida 9 Calle. ¿Tiene algún teléfono para que la gente pueda contactarlos? El teléfono es el 2558-5393. ¿También pueden hacer reservas por si quieren festejar sus cumpleaños o algo? Claro, claro. El restaurante, pues, es tan amplio que puede albergar varias reuniones, eventos al mismo tiempo. ¿Quiere hacer una invitación a las personas que nos están viendo si vienen a conocer el lugar? Sí, invitarlos, pues, de antemano, pues, que nos visiten, principalmente la gente extranjera que viene al país, se hospeden hoteles de primera categoría aquí, que nos visiten, y estamos abiertos los 365 días del año hasta las 2 de la noche. No tienen excusa para, si están en San Pedro Sula, para venir a la Ola Betos, que es un lugar muy bueno. Esto es World Experiences y sigan con nosotros en nuestra gira por Honduras.